She runs a profitable business on the go, traveling Eastern Europe and teaching languages in person and online. Meet Soledad from Argentina and learn a little tango Spanish on today's episode. Bienvenidos. Welcome to Business Spanish. The Business Spanish podcast will help you develop your skills as a bilingual professional in negotiation and communication, whether you're in the boardroom or the break room. I'm your host, Michelle, and I invite you to join us in each episode as we explore the Spanish of different industries, business disciplines, and cultures. Listos? Manos a la obra. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Business Spanish. As always, muchísimas gracias for following us and tuning in to each new episode. A special thanks to those of you who have sent messages and emails. Your feedback is very helpful and we appreciate the ideas you have for future episodes. Today, we travel to Argentina, or rather to Montenegro in Eastern Europe. To speak with Soledad, who is Argentinian. She has built a successful business as a Spanish instructor and certified translator, and has been working remotely since long before telecommuting became widely accepted due to the pandemic. We will break this conversation into segments, as usual, introduce a few new terms, and provide a brief English explanation of each section. In this first part of our interview, I want you to pay close attention to Soledad's very polite introduction. Though you may be at an intermediate or even advanced level of Spanish, remember that it's still very important to practice your social interaction skills. As we heard in our initial episode, first impressions are crucial when establishing a strong business relationship. Take some time to review your conversation skills that have to do with meeting people and gratitude, and you will be off to a good start in any professional situation. Also, you may note that Sol has an accent you haven't yet heard on our podcast. She speaks the Rio Platense dialect, which is common in much of Argentina and Uruguay. In this variety, the Y sound of the Spanish double L. And y are pronounced as sh rather than ye or ja. In other words, you would hear mechamo and calle instead of mejamo and calle. Another notable difference in this dialect is the use of vos instead of tú. For example, vos decís, vos hablas, vos tenés, in place of Tú dices, tú hablas, tú tienes. Don't be alarmed at these differences from the textbook Spanish you may have learned. With listening practice, your ear will easily adapt. In this first section, listen for the following vocabulary La escolaridad means schooling or education, La docencia is teaching, as in the profession. To be a teacher or instructor, el docente or la docente is teacher. El postitulo is graduate degree. La danza means dancing, like the art of dance. This is not quite the same as el baile, which refers to dance as in an event. El bailarín o la bailarina is a dancer. And this does not only mean a ballerina, but any dancer in general. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Sol. Ella se va a presentar en eh, más profundidad, pero eh, nos conocimos... Hace unos meses, cuando apenas estaba iniciando este podcast y Sol eh, ofreció hablar con nosotros. Ella es maestra de español y de, o sea, profesora de español e inglés y también traductora de ambos idiomas. Entonces, bienvenida, Sol. Eh, desde dónde me dijiste que estás ahora en ¿En, Europa? en este momento, hola Michelle, muchas gracias por esta presentación. Eh, sí, en este momento estoy en Tibat, en Montenegro. Uh -huh. Ok. Y no sé, sí. para... ¿y dónde está Montenegro? En Europa, en el este. Montenegro, sí, Montenegro geográficamente es Europa, está al eh, suroeste de Europa del Este, está al sur de Croacia. Ok. Uh -huh. No conozco muy bien la geografía de ahí, pero sé que tenemos uh, oyentes que nos escuchan de esas partes. Entonces, por favor, si puedes presentarte mejor <laughs> y, y decirnos dónde, pues ahora estás en Europa, pero de dónde eres y, y quién es. Sí, fui a estudiar. Entonces, eh, mi, mi primera carrera fue la traducción. Entré al mundo de los idiomas por la traducción. Primero traductora literaria, luego traductora pública, legal, en inglés y español. Y eh, seguí por el camino de la docencia. Entonces hice un postítulo como docente de inglés y luego me certifiqué como profesora de español. Así que siempre me dediqué a las lenguas, eh, paralelamente también eh, a la danza, soy bailarina también, de eh, oh, wow. tango. Sí. Así que bueno, eso también me hizo... Eh, digamos, decidirme por la comunicación, ¿no? En, en definitiva, uh -huh. lo verbal y, no, no, y lo no verbal por medio del movimiento y la danza. Así que esa es un poco mi, mi presentación <laughs> en ese sentido. Eh, bueno, Viví en Buenos Aires por 20 años y también viví en la Patagonia por 18 años. Así que eh, se podría decir que viví la mitad de mi vida en cada, en cada, cada lugar. lugar de, cada lugar tan hermoso de, de Argentina. A mí, y me encanta tu acento. Dirías tú, porque Argentina es muy grande como Estados Unidos, ¿no? O sea, no tan grande, pero sí. hay acentos en cada región, acentos distintos, ¿verdad? ¿Dirías tú que tienes el acento más río platense, se dice, ¿verdad? Ajá, sí. O como el de Patagonia. Bueno, te cuento, en Argentina es verdad, es un país muy grande y entonces tenemos muchos acentos eh, diferentes según mm -hmm. de qué región seamos. Así todo mi español, que es inglés, eh, que es español perdón, el que hablamos de la Patagonia es muy rioplatense. Tenemos este sonido de la y la lo pronunciamos sh como se hace en Buenos Aires, o sea, yo, pollo, llave, ¿no? Indiscriminadamente la Y y la L la pronunciamos exactamente, la pronunciamos con el fonema sh. Eso es igual. Lo que tal vez cambia es que. En la Patagonia aspiramos las S, es decir, eh, las eras. Eh, no decimos las eras, por ejemplo, enfatizando la S. Pero uh -huh. mi acento es, eh, sí, es rioplatense. No sucede lo mismo, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina, que tienen un, un cantito así hablan uh -huh. un poco con cantito, <laughs> como eh, italianos. No, claro, no, no me sale exactamente si me está escuchando un cordobés, perdón, pero sabe, o sea, es un cantito Ajá. muy parecido a esto. Eh, luego también, en, en distintas zonas se utiliza, en algunas se utiliza el tú, eh, lo sé porque crecí en el interior, pero la mayoría el vos, usamos el vos. O sea, en, en algunas partes de Argentina se utiliza el, el tú. No lo sí, sabía. En, Pensé que... en algunas partes uh -huh. sí, en, aquella, en aquellas partes geográficamente eh, más eh, hacia el oeste, están más uh -huh. hacia el lado de Chile, uh -huh. utilizan el tú a veces, eh, también en algunas partes del norte, bien, bien del norte, Salta, Jujuy, pero principalmente se utiliza el vos. Eh, también es una cuestión de edades, de generaciones. Ah, eh, sí, sí hoy ¿entonces por hoy. ¿Qué edad usa más el, el tú y el vos? El tú suele utilizar gente más eh, grande, como de otras okay. generaciones, I, tal uh -huh. vez. Claro, exacto. Y el vos es un poco más actual. Uh -huh. eh, pero uh -huh. de todas formas, hay gente que creció como en el interior, en el campo, y utiliza el tú. Yo misma tengo familia que utiliza el tú a veces un poco. Pero principalmente es el vos, sí, lo que se utiliza en toda Argentina. In this first part of our interview... Sol tells us that she is currently in Montenegro, a country in the southwest part of Eastern Europe. She was born in Paraconia, in southern Argentina, but went to college and lived for many years in Buenos Aires. She studied translation and worked in the field of translation, then obtained a graduate degree in English education and became certified as a Spanish instructor. She is also a tango dancer and says that her specialty is communication, whether in words with her language expertise or in movement through dance. We briefly discussed her Rio Platense accent, and she points out a few regional and social differences in the accent and lexicon of her native country. Qué interesante. Y ahora no estamos hablando nada de negocios todavía, porque como tú sabes es, es, es Business Spanish, un podcast para aprender español de negocios, pero me interesa mucho y siempre que estoy enseñando en mi página trato de eh, explicar. Que hay variaciones, ¿no? Del español de un lugar a otro. Y tú, claro que me estás diciendo que dentro del mismo país existen diferencias. Y imagínate, y como tú eres profesor de español, tú sabes que esto, todo esto puede ser muy confuso para los que, los estudiantes de español. Entonces, eso me lleva a otra pregunta, que es cuando tú estás enseñando, y sobre todo en Europa, ahora estás en Europa, eh, sí. Me imagino que la gente ahí eh, tiene una tendencia de hablar más como los españoles de España, ¿no? O, o, ¿O será diferente? Primero que nada, totalmente estoy de acuerdo con lo que decís. Hay veces que los, los alumnos quieren iniciar su aprendizaje del idioma y... Eh, ellos mismos no saben. Bueno, quiero aprender español, pero no sé si quiero aprender español de España, aprender español latinoamericano. Entonces, mi primera pregunta es: ¿para qué querés tu español? ¿Cuál es tu objetivo uh -huh. con esta clase? Uh -huh. ¿no? ¿Sabés que sorprendentemente para mí, en esta región, en Europa del Este, estuve en Serbia, estuve en Bulgaria, estuve eh, también en, en Croacia, y la gente está muy interesada en el español latino. Es decir, el español ah, de Latinoamérica. Ah. ¿Y por sí, qué? Porque muchos de ellos creo que ven Latinoamérica como algo más lejano para hacer un viaje interesante que cubra muchos países. Ajá. Y por otro lado, creo que también eh, les interesa mucho eh, la cultura latina. Creo que la uh -huh. española... Eh, Sí, claro, pero la ven más cercana y además uh -huh. España es más pequeño. Entonces, uh -huh. en los límites de España ya hay otros idiomas. En cambio, Latinoamérica es una gran porción de tierra, vamos a decir, por la cual pueden explorar distintas variantes, distintas culturas, pero con la, digamos, el denominador común de el idioma entonces uh -huh. eh, creo que eso es por lo que estuve hablando con algunos de ellos uh -huh. eh, y por otro lado nos sentimos afines sabes a mí misma me pasó que uh -huh. estando acá eh, sentí por algunos en algunos momentos siento como esto es argentina no sentís como <laughs> te lo juro sí mm, sí pues sí, sí. Eh, con razón porque argentina tiene una población bastante grande de, de gente de, o de Descendencia europea, ¿no? Sí. A diferencia que otros países en Latinoamérica hay, hay más europeos o gente europea, ¿verdad? Realmente es multicultural. Si visitas Ajá. Argentina, eh, es multicultural multicultural, perdón, desde varios aspectos. No no, no solo por, por la población actual, se ve en la arquitectura, se ve en uh -huh. la historia de la ciudad. Eh, principalmente mucha gente que viene de familias italianas o españolas, pero como, uh -huh. mi, por ejemplo, yo vengo de una familia búlgara eh, y, y también, viste, por eso también, estoy en Europa del Este. Ah, y, ok, okay razón. <laughs> Y habla su idioma, no sé cómo se llama, es parecido al ruso, ¿no? Bueno, el búlgaro, eh, búlgaro, mi situación es que yo quise aprender búlgaro, pero eh, lamentablemente no era muy fácil encontrar clases de búlgaro. Ah. Había solamente una o dos profesoras y eran personas. Eh, Mayores que además con la pandemia no quisieron arriesgarse a dar clases y tampoco uh -huh. tenían un manejo tan eh, vasto, digamos, de la tecnología. Entonces, <laughs> lo más cercano que encontré fue ruso y tomé unas clases de ruso. Eh, pero bueno, para mi sorpresa, sí se entienden con ruso, pero no es el mismo. Sabía que no era el mismo idioma porque mi papá, el primer idioma de mi papá fue búlgaro, a mi papá ah. habla búlgaro. Uh -huh. Eh, pero bueno, dentro de todo me sirvió igualmente para comprender varias cuestiones del, del alfabeto, que es parecido. Por un lado Ajá. está el alfabeto ruso sí. y por otro el cirílico, que no es igual, pero tiene similitudes en cuanto a la lectura de los sonidos y algunas palabras, entonces es fácil de, de entender. Así que sí. Qué interesante. Estudié como cuatro años de ruso en la Ajá. universidad, pero. <laughs> Recuerdo muy poco. We continue our conversation about Sol's work, teaching Spanish in Eastern Europe. She admits that, surprisingly, most of her students want to learn Latin American Spanish rather than Castilian Spanish from Spain, and explains why many prefer to learn this dialect. We discuss how her home country of Argentina retains a strong European heritage which is reflected in the ethnicity of its population, its architecture, its history, and culture. Soledad herself states she is of Bulgarian descent, and that during her time in Eastern Europe, she studied Russian, which shares certain similarities with Bulgarian. Now, in the following section, listen for this new vocabulary, raiste, which means as a result of. You'll hear Sol say a raiz de la pandemia as a result of the pandemic. Lograr is a verb which means to achieve or to attain. Lograr. Hoy por hoy is a phrase that means at the present time or just right now. Hoy por hoy. Ejercer. Is a verb meaning to exercise, as in to practice, for example, a profession. So Sol will tell us, puedo ejercer la traducción pública a distancia, which means I can practice or complete certified translations remotely. La firma digital means digital signature or digital certification, especially in the context of this interview. El nómade or la nómade means nomad. And you may also hear el or la nómada depending on the country or the region. El nómade or la nómade or el o la nómada. El corto plazo is short term. El corto Lazo. De forma virtual is virtually. De forma virtual. Clases presenciales are in person classes. Clases presenciales. Clases grupales are group classes. Clases grupales talleres or when spoken by a true Argentine, talleres are workshops and it could be a workshop like a mechanic shop or it could also be an educational workshop talleres talleres pochoclos means popcorn and this is one of many words used throughout the Spanish-speaking world that means popcorn you could also hear Palomitas, rosetas, rositas, and even popcorn. But Sol uses the word pochoclos. What other words do you know for popcorn in Spanish? Leave us a comment or send us an email and let us know. A final vocabulary word for this section is grilla or grisha, which means scheduling. Sol tells us, manejo mi gría en este momento. Entonces, hablemos un poco de tu, lo, lo que estás haciendo, porque estás viajando, viviendo en el extranjero, obviamente ganando dinero, ¿no? Eh, eh, tienes un negocio de, de enseñanza y qué más? ¿Puedes platicarnos? acerca de tu negocio y qué es exactamente lo que haces. Bien, eh, te comento, bueno, yo soy traductora y profesora, lo fui durante muchos años en Argentina, eh, hace muchos años que quedó clase <laughs> en clases más de 15. Eh, <laughs> y bueno Traductora, estoy matriculada como traductora pública en... en Argentina. Tenemos los colegios. Los colegios son como lo que nos da la licencia profesional para poder certificar documentos públicos en cuanto a la traducción. Y mm -hmm. estoy certificada en Argentina. A raíz de la pandemia, finalmente se logró que tengamos una matrícula digital entonces eh, hoy por hoy puedo también ejercer la traducción pública a distancia con mi token digital, no, con mi firma digital. entonces eh, bueno hago traducciones y sí eh, tengo mi escuelita virtual de idiomas en la cual doy clases de inglés y de español. Eh, primero comencé el proyecto como eh, teacher que viaja porque bueno Empecé uh -huh. un poco a delinear este proyecto y hacia ya el 2023 lo cambié a bilingüística, el nombre comercial. Uh -huh. Y bueno, con bilingüística me siento un poco más identificada porque sí es verdad, soy nómada en este momento, porque cuando me fui a Argentina, cuando me fui a Buenos Aires, eh, hice esto que fue como vender todo, regalar, eh, dar oh, un wow. poco. Entonces, claro, en este momento realmente lo único que tengo es lo que transporto conmigo y algunas cosas que tengo en, en Buenos Aires que algunas personas allegadas a mí me están cuidando, pero bueno, tengo el proyecto de ir a Buenos Aires en, en el corto plazo, de volver y ahí voy a también alquilar algún lugar como para dejar mis cosas y no ocuparles espacio, pero... Eh, sí, estoy trabajando en forma virtual. En los lugares en los que estoy, cuando visito algún lugar, si está la posibilidad, hago algún club de español eh, uh -huh. o de inglés, según la, el interés y la necesidad también del lugar. Eh, y bueno, la verdad que me gusta hacer los temáticos, así que algunas clases presenciales, vamos a decir, son así como modalidad taller en club, uh -huh. eh, pero después sí doy clases eh, virtuales, algunas grupales, algunas, mm, presencial, algunas individuales, perdón, pero me gusta mucho más que nada hacer... Talleres cortos, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo del idioma, pero a partir de cuestiones culturales que ronden a películas. Tengo un, un taller específicamente que es, es se llama clase con pochoclos porque bueno, están, digamos, doy como cuatro películas del mundo hispano uh -huh. que tienen en su en su eh, que rondan temas culturales de distintos países, ¿no? De Chile, tengo otro que es de España. Y, bueno, y charlamos de todas estas cuestiones. Después tengo, bueno, talleres cortos, tal vez de dos meses, tres meses. Uh -huh. Después clases de conversación. Y, por otro lado, bueno, tengo el programa que mi sistema es comunicativo para personas que quieren aprender tanto inglés como español. Y, bueno, así manejo mi, mi grilla en este momento. <laughs> sí. <laughs> y trabajo para empresas. In this section, Sol tells us about her translation services and language coaching business. She explains that she is a certified translator in Argentina, and that due to the pandemic, the certification became digital, and she can work remotely as a digital nomad. She gives virtual Spanish lessons and prefers short term workshop type lessons that focus on specific themes. She also offers in person conversation clubs and gives group Spanish and English classes for three different companies. Qué interesante. ¿Y cómo te conectaste con, con esas empresas, con los individuos? ¿Cómo encontraste? Tus, tus clientes básicamente o, o cómo te promocionaste como profesora o, o agencia que enseña inglés y español bueno en realidad eh, sabemos que el mundo de internet es el cibermundo es enorme ¿eh? hay muchas posibilidades para estudiar idioma de hecho hay muchas plataformas no eh, en las sí. cuales uno entra y puede encontrar un, un profesor de cualquier idioma que quiera. Lo que me sucedió es que al principio yo intenté ingresar por estas plataformas y honestamente no tuve suerte. No tuve uh -huh. suerte. O me pude creer al usuario y tal vez tenía muy pocos alumnos y tenía que tener una disponibilidad muy amplia y era muy difícil manejarlo con lo que sucedía a nivel particular. Eh, y la verdad que. A muchas profesoras les debe haber pasado, justamente lo hablaba con una colega hace poco y me decía, gracias por decirme esto porque sentía que el problema era yo y nos genera frustración a veces cuando nos conectamos a una plataforma y no tenemos eh, alumnos, pero hay que entender que el mundo de Internet es muy grande, que cada vez hay más oferta. Y entonces yo tomé la determinación, yo sé que la forma en la que llego a los, a los alumnos es por recomendación y cuando nos conocemos personalmente por medio de alguna de estas actividades de clubes, ¿no? Uh -huh. Entonces comencé de esta forma, con, comencé conectándome con grupos de Facebook, tal vez en expats, ¿no? En los lugares uh -huh. que iba visitando, eh, preguntando en hostels o también yendo a la embajada de mi país en los distintos lugares, ofreciendo actividades gratuitas uh -huh. para quien quiera formar parte y conocernos. Y de esa forma hice hice también alumnos, hice amigos, hice contactos. Y la clave siempre creo que es hacer un buen trabajo, estar conforme con nuestro trabajo, tener el feedback de nuestros alumnos. Y de esa forma es muy fácil lograr recomendaciones que luego sí. irán multiplicando a nuestros alumnos. Entonces, eh, mi forma fue, empezó con dos o tres personas que luego fueron recomendando mi trabajo. Y la verdad es que... Eso a nivel personal fue lo que siempre me resultó mucho más, tanto acá viajando como en Argentina, me pasó lo mismo. Qué buena recomendación, porque si sabemos es que eh, word of mouth, como decimos en inglés, la palabra desde tus propios labios y de, de la boca, es lo más importante y si no, si no brindas un buen servicio o producto, vas a fallar. Pero si sí, ayuda a la gente, a tus clientes, entonces van a compartir su buena experiencia con nosotros. Entonces, eh, y otra cosa que se me ocurrió es: ¿estabas enseñando eh, mucho en línea o de manera virtual antes de la pandemia o estabas dando clases más presenciales? Eh, <laughs> en realidad. Eh, en un principio, cuando surgió mi idea de poner mi instituto, esto fue hace muchos años, esto fue hace 10 años aproximadamente, comencé uh -huh. a pensarlo en forma eh, presencial. De hecho, cuando dejé esa idea de lado, vendí lo que había comprado. Tuve alumnos en forma presencial, tenía, había comprado pizarras, había comprado bancos para que se sienten y demás, oh, wow. en un lugar que había alquilado. Pero bueno, después, cuando dejé esta idea de lado, y decidí tirarme a lo virtual, que en realidad lo hice porque me, me gusta mucho el mundo virtual, me gustan las herramientas que tiene, soy una soy una loca de suscribirme, suscribirme a las, a las herramientas y comprar ah. las, las suscripciones porque me parecen fantásticas. Honestamente hay tanto, hay tanto para hacer en el mundo virtual. Y creo que todos estamos tan eh, amigados con lo virtual, ¿no? Consciente mm. o inconscientemente, pero los jueguitos... ¿no? Que, que surgen, hay muchos juegos que podemos brindarle a nuestros alumnos y tiene que ver un poco con eso. Entonces, en el 2017 o 18, 18 perdón, antes de la pandemia, decidí tomar este curso y me acredité como profesora de inglés online de Cam en Cambridge, Cambridge eh, mm. Assessment. Entonces ahí la verdad es que aprendí a usar muchas herramientas. Ya tengo, digamos, la suscripción de Mía la tengo desde antes de la pandemia, la, inclusive. De la pandemia. Entonces tú ya estabas bien preparada para lo que sí. vendría. Sí, de hecho qué este gestor ya lo tengo que, que cambiar porque te agradezco haberlo comprado antes porque subió tanto <laughs> la demanda del online en ese momento que los precios de las cámaras, de lo, del, del equipamiento subió de una forma increíble y yo ya uh -huh. tenía todo. Así que ya venía trabajando antes. Sí, sí, sí. Ah, qué bueno, sí, porque hay muchos profesores que de repente no tenía ninguna idea de, de usar esas herramientas de tecnología que tenemos y de repente eh, se les obligaba a hacerlo. Venía con lo virtual y ah. sabés que yo estuve dando clases en Argentina, daba clase en la universidad. Di clase en, en la Universidad Abierta Interamericana, di clase en la Escuela de Negocios y también Ajá. di clase en secundario y en primario. Así que di clase como en todos los niveles de la educación uh -huh. y usé siempre herramientas virtuales. Creo que eso fue lo que enganchó un poco a mis alumnos en las clases y también uh -huh. me dio confianza a mí porque. No, los alumnos son profesores nuestros en ese sentido, ¿no? De, en darnos el feedback y decir In this section of the interview, Soledad explains her marketing techniques. She admits that she first attempted to teach online with various language tutoring platforms, but soon realized this method didn't work for her she shared that her best type of promotion is word of mouth of personal recommendations she makes it a point to personally connect with other organizations hostels and embassies when she travels often hosting free workshops and conversation clubs sol explains that when she first came up with the idea to offer a language school she planned for in-person classes. Even to the point of buying equipment for her classroom. But she later decided to focus on online teaching, primarily because she loves all the technological bells and whistles and other tools available. So, even before the virtual learning craze that came with the pandemic, in 2018, she became an accredited online language teacher. Hola, amigos. I hope you're enjoying this podcast and learning ways to improve your professional Spanish skills. Interested in one on one coaching? In addition to this podcast, I offer private and small group Spanish lessons online for beginner to intermediate speakers. For a limited time, your first session is free. For more details, leave a comment or email businessspanishpodcast at gmail.com. See the show notes for more information. Now, in our next session, you will hear the following vocabulary. El perfil means profile. El perfil. Probar is a verb meaning to try or to try out. For example, to try a new food or a method, etc. Probar. El nivel is level or standard, such as of a skill. El nivel. El lenguaje corporal is body language. El lenguaje corporal. Las señas are signs or gestures. And you may hear about la lengua de señas, which is sign language. Las señas. Desde cero. Means from zero or from nothing. Desde cero. También vi en porque, claro, que tuve que mirar y revisar tu, tu LinkedIn y tu perfil en Facebook y también das clases de español para negocios. ¿Qué tipo de clases y quiénes son tus clientes en, para esas clases? Bueno, te comento, español de negocios eh, surgió a partir de un, mi. Yo vengo trabajando con, con una empresa en realidad, con una uh -huh. persona que tiene una empresa en Estados Unidos y me comentó que necesitaba una profesora de, eh, de español de negocios, que en realidad la idea era hacerlo presencial. Pero que ella quería que estos estudiantes prueben una clase conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, probaron una clase conmigo y al principio me dijeron que, bueno, que ellos en realidad querían presencial, pero después me confirmaron que no, que querían seguir virtual conmigo porque les había gustado la clase a raíz de las herramientas que usan ¿no? y demás. Uh -huh. Yo preparo los contenidos eh, por mi cuenta, uso, digamos, las. Eh, digamos los elementos y, y todos los contenidos que nos marca el, el, el Cervantes, ¿no? En cuanto uh -huh. a los niveles, pero uh -huh. después hago yo los materiales porque otra cosa que te iba a decir es que yo doy clases de español latinoamericano, no por ahí... Explico las diferencias con el de español de España, pero la verdad es que, como no es mi forma natural de hablar, claro. lo encuentro. Claro, no me siento cómoda yo, y creo que eso los alumnos también lo sienten, y yo no me. Es como que puedo tratar de imitar el acento, pero cuando no es tuyo es muy difícil. Claro. Eh, sí. Y bueno, y entonces eh, tengo. Eh, un grupito que en realidad lo tuve as, hasta hace poco, eh, ahora no sé si estamos en un impasse, tal vez volvemos en, en un tiempito porque iban a ver el tema de la cantidad de personas que se unían a este uh -huh. grupo, uh -huh. pero, pero bueno, el contacto en realidad ahí no vino por publicidad mía, sino por eh, una persona para la cual trabajo en Estados Unidos que ella me, me pidió como que le dé clase a este grupo. Y la verdad es que muy bien con ellos. Les pregunté por qué querían tomar clase de español de negocios porque honestamente en el mundo hispano obviamente uno quiere inglés de negocios porque inglés es el idioma que se maneja eh, no la, las sí, comunicaciones. mundialmente ajá exacto y me comentaron que bueno que hay mucha gente de habla hispana en este trabajo y entonces para mejorar la comunicación ellos de hecho tenían que aprender un poco de español para poder comunicarse mejor con Mucha gente que trabajaba en esa empresa que principalmente es de Latinoamérica, de varios uh -huh. países de Latinoamérica. Uh -huh. O sea, viven en los Estados Unidos, Vives pero en la. la... Uh -huh. Okay, entonces querían comunicarse mejor con sus propios empleados ahí en Estados Unidos. Sí, sí es cierto. Aún en mi pueblito donde vivo yo, bueno, no es un pueblo, pero es una ciudad de tamaño mediano digamos eh, hay, hay muchos que vienen del extranjero que, que hacen mucho trabajo eh, pero que les cuesta hablar inglés entonces yo sé que hay varias empresas eh, pues pequeñas que quieren sus, sus dueños quieren aprender español para poder comunicarse mejor con sus empleados muy interesante entonces en, en, en esos casos cuando trabajas con empresas o con... Me imagino que tienes estudiantes de todos los niveles, en español o también de inglés, pero ves que eh, enseñas más el, la parte gramática o de conversación o una mezcla de ambos. Cuéntanos cómo, sistema... cómo están estructuradas tus clases. Bueno, uh -huh. mi sistema es eh, el... Digamos, yo trabajé con varias metodologías, Ajá. entonces tal vez tengo algunos elementos de eh, un aprendizaje más holístico, otros lo tomo desde lo comunicativo, pero principalmente el sistema con el que yo doy clases es eh, comunicativo. Es decir, que primero presento vocabulario que vamos Ajá. a usar en esta clase. Eh, por ejemplo, no sé si en esa clase vamos a hablar de comunicación. Eh, entre, entre personas de una empresa por escrito, bueno, el vocabulario que aprendemos es arroba, punto, eh, para dar una dirección de correo electrónico, correo electrónico, eh, nombre, asunto, ¿no? Que sería uh -huh. como. Eh, subject de los emails. Entonces, eh, primero presento todo el vocabulario, hacemos algunos juegos de vocabulario que pueden ser anagramas, pueden ser tal vez unir la palabra con la definición uh -huh. o la imagen con la palabra. Eh, después de que hicimos este tipo de trabajo, vamos a alguna situación comunicativa, por ejemplo, un diálogo, en donde podamos insertar estas palabras y tengan sentido. Uh -huh. Entonces, a raíz de esto, Analizamos luego la, la gramática que forma parte de estas oraciones, pero es un trabajo que hacen mucho los alumnos por inferencias a través del de material que ya está preparado, como sí, es muy importante la preparación del material para estas clases, eso uh -huh. nos lleva como un tiempo extra, pero eh, a través de la inferencia ellos mismos van sacando la regla. Y en, en, digamos, en mi experiencia personal, eso siempre me dio más resultado porque... Sabemos que en el tiempo en los tiempos digamos actuales no tenemos tanto tiempo para sentarnos a estudiar como cuando éramos chicos tal vez. Uh -huh, Entonces, uh -huh. creo que la forma esta forma es un poco más actual para que los alumnos se acuerden las cosas porque lo aprenden de una forma vivencial, desde una forma, bueno, yo me di cuenta cuál era la estructura, por ejemplo. A partir de ahí vamos a la regla y luego hacemos este trabajo de drilling ¿no? De la gramática como para probar, ¿no? La, o las conjugaciones, o, o depende de, de, digamos, qué punto gramatical hayamos trabajado, y luego ya vamos a la práctica, que puede ser, generalmente la escrita yo la doy de tarea para el hogar porque para no utilizar tiempo de la clase para eso y sí vamos a discusiones en break rooms en donde pueden utilizar estas palabras, preguntas que apunten a que los alumnos utilicen ese vocabulario y esas estructuras en forma individual y luego hacemos un poco un, al final de la clase un resumen de bueno, qué aprendimos, para qué es la situación comunicativa que aprendimos y mm, se trata de eso, sí. Bien interesante. ¿Y trabajas con estudiantes que no no saben inglés ni español ni nada de eso. Entonces sí. tienen que encontrar alguna manera de comunicarse sin tener un idioma en común al principio. Sí, de hecho en este momento la mayoría de los estudiantes que tengo, por ejemplo, de inglés son brasileros, que tampoco es mi idioma nativo el, el que ellos manejan de base. Y en cuanto al español, sí tengo algunos alumnos que... que cuya lengua inglesa es, la, es su lengua materna, pero también otros alumnos rusos, que su, su idioma es el ruso, entonces no es el español. Y en ese sentido... Creo que las clases virtuales son más fáciles, ¿no? Porque si tal vez buscamos un concepto, podemos ir a Google y encontrar una imagen, entonces ellos ven la imagen y ya asocian la palabra que les estamos diciendo, eh, y, y creo que lo hace más fácil. Tenemos que usar mucho también el lenguaje corporal, ¿no? Con las señas. Sí pero creo que la clase virtual en ese sentido es, nos hace el trabajo más fácil a los profesores y a los alumnos, porque con uh -huh. compartir una imagen ya tienen eh, el concepto que queremos, por ejemplo, eh, darles. Y yo, en el sentido, en, por ejemplo, con personas que inician desde cero, uh -huh. suelo manejarme con, primero con las situaciones básicas, ¿no? Entonces, hola, ¿cómo estás? Bien, enojado, triste, bueno, bien o distintas formas de decir, eh, de saludar, buenos días, buenas tardes. Empezamos con ese vocabulario y luego con eh, frases que apuntan a eso. Entonces, desde ahí podemos construir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, desde el cómo estás, eh, podemos empezar a buscar frases que tengan el, la, el verbo estar en español y a partir de ahí inferir la conjugación, ¿no? O bueno. Ser y estar son los primeros que enseñamos porque tienen uh -huh. las frases básicas para presentarnos y, y funciona, funciona. Realmente los, eh, es una de, de esas situaciones en las que después nos preguntamos, ¿cómo aprendí esto sin saber? Bueno, pero sucede, sucede. Sí, es lo mismo, los bebés también eh, aprenden desde cero. Y tenemos que recordarlo, no, que no, no podemos eh, de noche a día ya hablar otro idioma así perfectamente, pero son los pasitos que hay que seguir y la constancia de, de practicar y hacer algo cada día. Now, in this section, I asked Sol about the business Spanish classes she teaches, which I discovered when researching her website. She explained. That these classes started as a request from a company in the United States. The company contracted her to teach so they could better communicate with their employees, many of whom are Spanish speakers. This leads me to a question for my listeners Why do you want to learn business Spanish? Is your main objective to work with your colleagues in Spanish speaking countries? or perhaps you employ spanish-speaking workers in your home country if so what are some specific industries scenarios and dialogues you would like to cover on this podcast please be sure to email us at businessspanishpodcast@gmail.com, at gmail.com or message us on facebook youtube or on our website and let us know if there is interest, I will introduce some new segments covering Spanish for employers. But back to our interview. Sol says she teaches strictly Latin American Spanish because it is her native dialect, though she does explain the differences between American and Castilian dialects to her students. She uses different methodologies in her instruction. Working in vocabulary, grammar, exercises, games, and real world examples. She sometimes even teaches language to students that do not share a common language with her. In this case, she admits that the technology available in online instruction is very effective, and body language is helpful as well. She gives examples of methods she uses in an introductory lesson and the vast amount of learning that can be derived from basic phrases. Y entonces, eh, si sí, tengo radio escuchas que está escuchando este episodio y quieren conectarse contigo, ¿cómo lo hacen? Bueno, puedo, pueden contactarme a partir de Instagram en mi, en mi cuenta que es bilingüística. Eh, también a partir de Facebook, que es la misma cuenta bilingüística, o en LinkedIn, como María Soledad Bankoff, me pueden encontrar. Eh, que es mi nombre y apellido completos. Puede ser también a partir de Telegram, bilingüística también. Así que yo te puedo dejar el contacto y si quieres dejarlo en... en sí, el... yo voy a poner tu información de contacto ahí en, en la descripción de este podcast. Sí. Pero antes de terminar el día de hoy, ¿tienes algo más que añadir o una pregunta para mí o a, a alguna sugerencia para los oyentes de este podcast? Bueno, primero quiero agradecerte muchísimo La invitación, estoy muy contenta De estar en tu, en tu podcast eh, Bueno, cuando tuvimos la primera Entrevista, que yo estaba en Bulgaria Y habíamos Ajá. charlado de esto, dije Qué, qué bueno conocerte ¿no? <laughs> ¿No? Tuvimos como la conversación entre nosotras sí. Y me pareció fantástico Porque es como, estoy conociendo una traductora Que eh, somos, digamos, hacemos el mismo trabajo Solamente que tu idioma nativo es inglés Y el mío es español, pero Ajá. trabajamos Un poco en eso eh, Me gustaría decirle a los oyentes y que es primero que es felicitarlos por tomar esta decisión de aprender otro idioma, eh, realmente otro idioma es una ventana a otro mundo, es una forma Cierto. nueva ¿no? que nos invita a ver el mundo con otros ojos, con otra cultura, mm -hmm. eh, es muy interesante este, este desafío que, que emprenden y Invitarlos a que también exploren, hoy por hoy hay muchas formas de aprender también algunas cosas o practicar de forma autodidacta. Eh, yo estoy, hace un tiempo hice un, bueno, en mi página de internet, que también te la voy a dejar, que es www.traduprofe.com, uh -huh. las personas se pueden descargar un, un ebook que hice, que es, está en español para aquellos que quieren aprender inglés de forma autodidacta y ahora estoy trabajando en el otro que es, digamos, está en inglés y es para las personas que quieran aprender español de forma autodidacta, que sirve para practicar, ¿no? Es como que eh, en un punto es necesaria la guía de un, de un docente para que les dé un feedback o una devolución personalizada. Pero hay mucho que podemos hacer para aprender un, una lengua también por nuestros propios medios, ¿no? Uh -huh. Entonces, invitarlos a que exploren ese mundo y a que sigan aprendiendo, porque realmente es un camino de oportunidades nuevas desde varias perspectivas, desde la social, desde la personal y desde la laboral también. Uh -huh. Así que. Eso. Y la Imagínate. cultural también. Eh, como tú dices, es un eh, nos abre los ojos a otro mundo, otra manera de pensar y de conectar con eh, los demás. Así que te agradezco mucho, eh, Sol, el, el tiempo que has, eh, nos has dedicado. y... Y sé que eres una persona muy ocupada, con <laughs> siempre metida en alguna cosa u otra. Sí. Pero <laughs> qu quiero, <laughs> quiero agradecerte el tiempo que has tomado para compartir lo que haces con nosotros y dar tus recomendaciones. Mucha suerte. Y espero que pronto puedas hacer eh, tu viaje a Argentina, hacer lo que tienes que hacer ahí y regresar a dar estas clases y estar con tus alumnos. Entonces, muchas gracias y muchas gracias. espero gracias, que Ana. tengamos la oportunidad de hablar en el, en el futuro. Ojalá, sí, claro, yo también estoy este un poco diagramando mi podcast, así que vas a estar invitada, me encantaría. Ah, y, wow, y bueno, bueno, muchísimas gracias. Sí, ah, sí okay. estoy como con este proyecto también, así que sí, bueno, mucho gusto. Después del viaje de Argentina, así que Eh, me encanta, me encanta esta conversación con vos y, y bueno, agradecerte muchísimo. Muchas, muchas gracias. In this final section, Soledad tells us how we can contact her on Facebook or through her website. I'm leaving these links in the podcast description if you would like to drop her a line. She congratulates our listeners for their commitment to learning a new language. And encourages you all to explore the resources available to help you along your journey. We both agree that learning a new language opens your eyes to a whole new world, and though it may be challenging, it brings so much reward. And that wraps up our episode for today. You'll find a link to the new vocabulary we learned in the episode description, as well as the website for Soledad's business. We are so thankful to our listeners and encourage you to give us a five star review, which will help more people find our podcast and ensure we continue to provide great content. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo.